A la vez ingresado número Salena 8722, con destino Corozal. Bienvenidos a su primer vuelo. Porque Satena, a pesar de todo, llega a la parte donde no llega a nadie. Uy, súper, porque ajá, es más oportunidad de llegar allá. Estoy de acuerdo que Satena vuele otra vez nuevamente a Corozal. Recibimos con complacencia el regreso de Satena. Yo les quiero contar algo. Esto ha sido muy rápido. Satena ha sido muy eficaz. Hace 20 días que vinimos aquí con el presidente del Aerocivil. Llamamos en ese momento al general Córdoba, presidente de Satena, y ya a la semana teníamos respuesta positiva de reactivar esto. Yo quiero felicitar a Satena y agradecer al general Córdoba de Satena por la receptividad que tuvo con nosotros y por la rapidez en la respuesta. Mira, lo que vamos a hacer nosotros es aportar a la región primero la conectividad, que es importante ahorita en este momento donde todo el mundo quiere volver a su tierra, darle más refuerzo a la parte turística, porque la parte de Corozal tiene una excelente conectividad con ciudades como lo he repetido, como Mompox y Golfo Morrosquillo, además que tiene playa muy cerca y es un destino súper lindo que el colombiano tiene que conocer. Las frecuencias, ¿cuáles van a ser las frecuencias? En este momento 3 vuelos a la semana son los que vamos a tener por ahora, y más adelante, en la medida que la demanda responda, seguramente iremos a aumentar la cantidad de frecuencias a la semana.